¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cómo lo lleváis? ¡Guau! ¡Qué pedazo de puente de Semana Santa, ¿verdad? Lo he pasado muy bien, ¿no? Bueno, esta es la quinta clase de 8, de momento, del taller de iniciación al ukelele. ¿Vale? Muchas gracias a la Casa de la Juventud y a vosotros por los mensajes que estoy recibiendo y las llamadas y demás, que está uno hablando delante del teléfono y parece que habla para nadie y hay gente al otro lado. En fin, espero que hayáis practicado mucho estos días. Y bueno, vamos a empezar con un ejercicio. ¿Os acordáis de la rueda de Do? Que los acordes eran Do, La, Fa y Sol. ¿Vale? No sé. Vale. No sé cómo lo lleváis de bien o de mal. Vamos a repasar un momento. ¿Os acordáis? Me imagino que las cuerdas del ukelele las vamos a numerar de abajo arriba. 1, 2, 3, 4. Los dedos serán 1, 2, 3, 4. Y el acorde de Do, pues era el dedo 3 en el traste 3 de la cuerda 1. Prepara la menor. La menor era el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 4. Ahora sin soltarlo poníamos Fa, que era este dedo donde estaba, y el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 2. Y Sol, que era el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 1, el dedo 3 en el traste 3 de la cuerda 2 y el dedo 1 en el traste 2 de la cuerda 3. Vamos a jugar a un juego. Voy a ir poniendo aquí el nombre de la nota, de estas cuatro notas, y siguiendo el ritmo vamos a intentar poner los acordes. Intentad seguir mi ritmo, voy a ir muy despacio, voy a dar solo cuatro golpes para abajo por cada nota, ¿vale? Muy despacito, y en vez de hacer todo el rato Do, La, Fa, Sol, vamos a ir jugando, vamos a ir cambiando, ¿vale? Voy a empezar en Do, para variar. Ponemos Do, ¿tenéis? Y ya, atentos aquí que voy a ir poniendo abajo el acorde próximo que va a salir. ¿Vale? Bien, mal, muy rápido, muy despacio, muy fácil, muy difícil. Voy a recortar este trocito de juego que hemos hecho y lo voy a poner en comentarios. ¿Vale? Vale. Ha habido... Uy, esta luz me da un poco de miedo. A lo mejor no me ha dado tiempo cuando esté viendo el vídeo a haber puesto todos los vídeos que he dicho que voy a poner en comentarios en los vídeos anteriores. Es que estamos con tres niños aquí en casa y mucho jaleo. Lo voy a ir poniendo esta semana, ¿vale? Para cuando termine esta semana, que es la semana después de Semana Santa de abril de 2020, lo voy a tener todo preparado. Preparado, ¿vale? Voy a intentar hablar en castellano, por si hay gente que no es de Córdoba. Más cosas. Estos cuatro acordes, me imagino que ya los dominas bien. Luego vimos el acorde de la menor, que era el dedo 1 en el traste
1 de la cuerda 2, el dedo 3 en el traste 2 de la cuerda 3 y el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 4. ¿Lo tienes? ¿Te acuerdas? ¿Lo has practicado? Por supuesto, el dedo gordo aquí y haciendo curvita con la mano para que no me aparezca el dedo por aquí. ¡Wow! ¡Aplauso! ¡Aplauso para esos médicos y esos carteros y eso! Vale. Y vimos también el mi mayor séptima, que era el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 4, el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 3 y el dedo 3 en el traste 1 de la cuerda 1. Bien. Vale. Coge papel y lápiz. Voy a apuntar, vamos a apuntar juntos una serie de acordes. Porque vamos a preparar la canción de No puedo vivir sin ti. Porque me la habéis seguido pidiendo, así que... ¿Tienes ya papel y boli? Vamos a empezar con do mayor. Se me ha puesto aquí un pelo. Vamos a empezar con do mayor. Do mayor. De momento lo vamos a hacer dando 4 golpes. Cuando practiquéis un poquito más los ejercicios, ¿vale? Los ejercicios de ritmo, pues ya podéis hacer el ritmo que más os gusta a vosotros. A mí me gusta mucho hacer versiones y a cada vez tocarlo con un ritmo distinto y a ver qué sale. Pues sería do mayor. Mi séptima. Fa. Mi séptima. Y aquí solo 2 golpes de mi séptima y 2 golpes de sol. ¿Vale? Vamos a ir muy despacito. No puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Y es todo el rato igual, todo el rato esos 5 acordes en el mismo orden, con el mismo ritmo, todo el rato. ¿Vale? Dígame. Todo el rato y el estribillo lo mismo. ¿Vale? ¿Habéis apuntado? 4 golpes de do, 4 golpes de mi séptima, 4 golpes de fa, 2 de mi séptima y 2 de sol. ¿Ok? Lo voy a hacer con vosotros muy despacito. Y voy a recortar también ese trozo y lo voy a subir en comentarios. Empezamos muy, muy despacio. ¿Vale? Os repito, si alguien quiere que le grabe esto más lento,
o la de la bomba más lenta, o what's going on más lenta, vosotros me lo decís, y yo en cuanto tenga un hueco, los hago. ¿Ok? Vamos a ver cuántos acordes llevamos aprendidos. Do mayor, la menor, fa, re menor, sol, mi mayor séptima. ¿Vemos algún otro? Vamos a ver mi menor. Es muy fácil. Es el dedo 1 en el traste 2 de la cuerda 1. Dedo 2 en el traste 2 de la cuerda, o sea, perdón. Dedo 2 en el traste 3 de la cuerda 2. Y dedo 3 en el traste 4 de la cuerda 3. ¿Ok? No confundir mi menor, E menor o E guión con mi mayor séptima. ¿Vale? Lo vamos a repetir. Apunta. Dedo 1, traste 2 de la cuerda 1. Dedo 2, traste 3 de la cuerda 2. Dedo 3, traste 4 de la cuerda 3. Y la cuarta al aire. Ejercicio para acostumbrarse a cambiar de do a mi menor, por ejemplo. Ponemos do, cuatro golpes de do, vamos a mi menor. Perdón, vamos. Siguiente la cambio. Y este pelo. ¡Ay, que no puedo ir a Perú! Yo con esta melena. ¡Guau! Imposible. ¿Os está afectando estar en casa? A mí sí. Ah, no es excusa, yo siempre he estado un poco así. Más cosas. Vimos el ejercicio para fortalecer la yema de los dedos y acostumbrarse a hacer por posturas sanas, que no nos duelen los dedos. Me habéis dicho algunos y algunas que os duelen los dedos de la yema, o sea, la yema de los dedos. Es lo más normal del mundo. Esto hasta que se fortalezca un poquito, al principio cuesta. Por eso hay que hacer mucho este ejercicio. Siempre con el dedo gordo en posición y que no suene el resto de cuerdas, que no las tapéis. Mira mi dedo 4, este. Lo pongo bien, lo pongo mal. Eso hay que evitarlo. ¿Vale? ¿Vale? Para los que ya lo oigáis bien en las cuatro cuerdas. Hablamos de hacerlo alternando la cuarta y la tercera primero, que es la forma de hacer miedo con el ukelele. Ir cambiando de cuerda. Ir cambiando de cuerda.
Vale, pues también lo podemos hacer al revés. Todas estas cosas tenéis que ir haciéndolas para acostumbraros a no pillar una cuerda que no queréis con el dedo. Por ejemplo, si hacéis... Tener los dedos bien puestos, dedo gordo, que no esté haciendo balconing. En otra cuerda. Ahora estoy yendo abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y también podéis hacer, pues probar. Cuerda, estoy haciendo la misma cuerda 2, cuerda 3, cuerda 4, cuerda, volvemos a la cuerda 2. O al revés, cuerda 4, cuerda 3, cuerda 2, cuerda 4. Estos ejercicios son muy buenos para eso, para acostumbraros a poner bien los dedos. Ya os dije una vez que si quieres que te suene esta nota, bien, intenta poner el dedo casi, casi, casi pisando el traste, tocando un poquito el traste con esta parte del dedo. Tocándolo un poquito, porque si lo pones aquí, hay que apretar más, porque si no, apretando lo mismo en este lado, suena mejor que apretando lo mismo aquí. Aquí hay que apretar muy fuerte ya para que te suene bien. ¿Vale? Decidme si estoy hablando lo suficientemente alto. Cualquier comentario que me pongáis a mí me ayuda. Más ejercicios. Arpegio. Cualquier comentario de lo que sea. Queremos más chistes. Queremos que haga el tonto. Queremos que te portes como una persona adulta, lo que sea. Yo ya veré luego si... O hago caso, no, pero por lo menos. El tema del arpegio. Vamos a cambiar de acorde. Vamos a poner re menor. Dedo 1, traste 1, segunda cuerda. Dedo 3, traste 2, tercera cuerda. Y dedo 2, traste 2, cuarta cuerda. Lo voy a repetir. Dedo 1, traste 1, segunda cuerda. Dedo 3, traste 2, tercera cuerda. Y dedo 2, traste 2, cuarta cuerda. Vale, y el arpegio dijimos que era el dedo pulgar. Le damos a la cuerda de arriba. Y ahora estos dedos son también 1, 2 y 3. ¿Ok? Bueno, también hay quien lo hace así. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir primero con lo básico. Dedo pulgar, en la cuerda 4, dedo 1, cuerda 3, dedo 2, cuerda 2, y dedo 3, cuerda 1, y subimos otra vez con el dedo 2, cuerda 2, y dedo 1, cuerda 3. Vamos a intentar, manteniendo re menor, intentar seguir lo que yo voy a hacer. Más despacio. ¿Qué tal vais? Si se oyen toses, si se oye a mi chiquita hablar, lo siento, que no hay más sitio. Pero había pensado subirme a la azotea a hacer los ejercicios, porque ahí no me molesta nadie, pero no se puede subir a las azoteas. Chavales, chavalas, niños, niñas, padres, madres. Así que ahí estamos. Vamos a ver un poquito de ritmos.
Poned el acorde que queráis. Yo voy a poner sol. Que es el dedo 1 en el traste 2 de la cuerda 3. El dedo 3 en el traste 3 de la cuerda 2. Y el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 1. Sol. Y vamos a ver, habíamos visto el básico de los cuatro para abajo. Y el básico de abajo arriba. Habíamos visto esto que era... esta parte de la mano flojito, no rompáis el ukelele, son baratos pero tampoco cuestión de romperlos siempre. Vamos a probar este un ratito, intentad seguirme, lo voy a hacer muy despacio. Tapo, abajo, arriba, tapo. Vamos a poner un acorde más fácil de poner, como la menor. Y vamos a probar un ejercicio que yo os puse aquí, que era abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Este es el típico que se aprende, de los típicos que se aprenden en guitarra y en ukelele también se puede hacer. Os pongo las flechas. Abajo, 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 arriba, arriba, abajo, arriba. Más despacio. Pasa, ¿cómo lo llevas? Mira cuántos acordes, mira. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Mayores, menores, disminuidos, séptimas, bemoles. Ah, una locura, ¿verdad? Ah, no te agobies. No, hombre, que lo estás viendo. No, 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 relájate. Vamos a ir poquito a poco, mira. Empezamos con el do mayor. Te está chupado. Tercer dedo, tercer traste, cuerda 1, ¿verdad? Este lo tienes ya, vamos, de sobra. Pasamos a la menor, que es el segundo dedo, en el segundo traste, la cuerda 4. El fa solo tienes que sumarle el dedo 1 en la cuerda 2, en el traste 1. Pasamos a sol, que es el dedo 2, traste 2, cuerda 1, dedo 3, traste 3, cuerda 2, y dedo 1, traste 2, cuerda 3. Este lo vas cogiendo ya, poquito a poco.
re menor, que es el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 2, el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 4 y el dedo 3 en el traste 2 de la cuerda 3, ¿verdad? Y ahora mi séptima, que es el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 4, el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 3 y el dedo 3 en el traste 2 de la cuerda 1, ¿verdad que sí? Y por último tenemos mi menor, que es el dedo 1 en el traste 2 de la cuerda 1, el dedo 2 en el traste 3 de la cuerda 2 y el dedo 3 en el traste 4 de la cuerda 3. No es tan difícil, poquito a poco. Paciencia. Bueno, pues queridos niños, niñas, chicos, chicas, padres, madres, tíos, tías, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, personas, solteros, solteras, lo que sea, que yo me lo estoy pasando muy bien, y sobre todo ahora que sé que hay gente al otro lado que escucha y que se ha puesto a ello. Muchas gracias por los mensajes, muchas gracias por pedir canciones y por... Me falta que me enviéis algún vídeo haciendo ejercicios para que yo os diga por aquí, por allí, ¿vale? Y nada, que todo el tiempo que dure esto, que estéis muy bien, la salud es lo primero. Y nada, que nos vemos ya mismo. O podríamos organizar una quedada o algo, ¿no? Cuando pase esto. Y hacemos un concierto de ukelele. Todo el mundo ahí, hay 20 o 30 ukeleles ahí liándola. En fin, chicos, que muchas gracias. Y nada, que me tenéis mi Instagram, tenéis mi WhatsApp. Escribidme y practicar y pasároslo muy bien. Hasta luego. Que las prisas no son buenas. En su brazo doladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ves la cartera llena. Cogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. El que irá a cruzar los mares se olvidará su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y negoció entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esos que dicen te quiero si ves la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Después de un invierno malo, una mala primavera,
Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena después de un invierno malo. Thank you.